Estados Unidos y Europa negocian desde 2013 el tratado comercial más ambicioso de la historia. Envuelto en secretismo y a espaldas de los ciudadanos, el TTIP es el nuevo caballo de Troya del proyecto neoliberal. And drive growth and prosperity around the world. Un crecimiento económico a costa de los derechos sociales y medioambientales para el beneficio de las grandes empresas. Huge economic benefits are expected from reducing red tape, avoiding divergent regulations for the future. Tras el TTIP se esconde un golpe de Estado encubierto de las corporaciones a la soberanía de los pueblos. It's shaping the way we work and the way we live our daily lives. El TTIP es un peligro a nivel medioambiental. Primero, porque no tiene en cuenta la crisis ecológica. Es decir, hace exactamente lo contrario: promover el comercio, promover el crecimiento, promover la inversión. Que esto hace aumentar al mismo tiempo las emisiones de CO2, por ejemplo. La propia Comisión Europea ha reconocido que el modelo que defiende el TTIP supondrá la emisión de 11 millones de toneladas de CO2, lo cual dificultaría enormemente las ya de por sí vulnerables políticas de reducciones planteadas por los organismos internacionales. La Unión Europea una vez más se ha dado cuenta de la enorme dependencia energética de la que sufre. En vez de apostar por las energías renovables, se ha apostado por las grandes empresas petroleras y gasistas. Estamos hablando de que en el año 2030 la Unión Europea va a tener que importar un 95% del petróleo y un 85% del gas natural, ¿no? O sea, va a estar totalmente dependiendo de estas importaciones de recursos fósiles. We have a supply of natural gas that can last America nearly 100 years. That is directly to try to open the tap from the US in terms of oil and gas exports so that Europe is no longer as dependent upon Russia. And I think, again, they've made that very clear, that they see TTIP as being a response to the fact that they feel threatened from outside. We're united in our determination to isolate Russia and impose costs for Russia's actions. Once we have a trade agreement in place, export licenses for projects for liquefied natural gas destined to Europe would be much easier. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania, las negociaciones con Estados Unidos han planteado la posibilidad de desregular toda una serie de políticas que hasta ahora impiden o restringen bastante la exportación de gas desde Estados Unidos hacia otros países. Ahí se extrae el gas de una forma no convencional, con una metodología que es conocida como la fractura hidráulica, que es inyectar grandes cantidades de químicos y agua en el subsuelo, romper ahí las rocas y ahí sacar, digamos, una concentración muy mínima de gas y petróleo. Lo que pasa es que esto tiene consecuencias ambientales graves, como por ejemplo puede ser la contaminación de acuíferos, la liberación de gas en superficie. La fractura hidráulica genera un 30% más de emisiones de metano que las extracciones convencionales, un gas con un potencial de calentamiento 86 veces superior al dióxido de carbono durante los primeros 20 años. Tienes que sacar esa mezcla de arena, agua, con elementos químicos y lo tienes que meter en una especie de balsa, de decantación, pues también generas estos residuos contaminantes. En Estados Unidos se vierten al medio ambiente 300.000 barriles de sustancias químicas cada año, gracias a una excepción en la Ley de Protección del Agua Potable bajo la presidencia de George W. Bush. La industria del fracking no tiene tan siquiera que revelar qué sustancias utiliza. Sin embargo, mediciones sobre los acuíferos han detectado niveles peligrosos de bario, estroncio, arsénico, cloro y radio. Estas contaminaciones de sustancias altamente peligrosas, cancerígenos, ha generado, digamos, unas situaciones muy peligrosas para las poblaciones que viven cerca de los pozos de extracción de gas. We have people with neurological problems, skin rashes, lesions. I have had no running water in my house for 3 years. En Estados Unidos se perforan miles de pozos cada año para mantener la producción, lo que está generando, junto a un enorme deterioro del entorno y la salud, un incremento en la especulación del suelo que está llevando al abandono del mundo rural. Un incremento de la demanda como consecuencia del TTIP no haría sino intensificar este tipo de explotaciones.
no es un método realmente que nos puede permitir sacar energía de forma sostenible, porque además es que tienen una tasa de retorno energético, es decir, la energía que podemos sacar realmente de este método, muy baja, mucho más baja que el petróleo convencional, por ejemplo, y mucho más baja, por ejemplo, también que la energía eólica. Por tanto, no es una energía de futuro, es una nueva burbuja financiera que está explotando ahora mismo. Es una línea roja, el fracking, que como sociedad no tenemos nunca que cruzar. People gonna rise like the water. We gotta slow this chaos down. I hear the voice of my great granddaughter saying, stop this fracking now. This is not just about my land, it's about all of our country. La resistencia contra este modelo extractivo ha aumentado enormemente en los últimos años, sobre todo desde las comunidades directamente afectadas que han sufrido las consecuencias de esta industria. Especial alarma ha generado la explotación de las arenas bituminosas del Canadá y la construcción del oleoducto Keystone XL, que pretende transportar este crudo a través de los Estados Unidos. Dentro del Tratado de Libre Comercio que Europa está negociando con Canadá, conocido como CETA, se intenta potenciar la importación europea de este tipo de combustible altamente contaminante. El gobierno canadiense y las grandes empresas petroleras hicieron una presión tremenda a las instituciones de la Unión Europea y también al Parlamento Europeo para evitar legislaciones ambientales que pudiesen impedir la importación de lo que se llaman las arenas bituminosas, que son carburantes muy pesados, son petróleos muy pesados, muy contaminantes. Los combustibles derivados de estas arenas bituminosas emiten un 23% más emisiones de gases de efecto invernadero que el petróleo convencional, pero tienen un 30% menos de su poder calorífico. Minas a cielo abierto, deforestación, contaminación de ríos y lagos, riesgo de enfermedades. Una alternativa a la carestía de petróleo convencional que devasta ecosistemas enteros y cuya extracción, transporte y refinado tiene unos enormes riesgos de contaminación por vertidos. Una provincia de Canadá que se llama Alberta, donde es la mayor parte de la extracción de este crudo pesado, parece territorio lunar, ¿no? O sea, es una forma, digamos, de destruir el medio ambiente y desplazar a las poblaciones locales brutal. Shipping dirtier crude oil into our country would not increase America's energy security. The State Department has decided that the Keystone XL pipeline would not serve the national interests of the United States. La movilización social en Estados Unidos y Canadá ha conseguido victorias importantes en su lucha contra las arenas bituminosas, por lo que Europa se está convirtiendo en un destino alternativo para esta industria. Estamos aquí para protestar por el primer cargamento de petróleo de arenas bituminosas que llega a la Unión Europea y en caso de que la prueba de este primer cargamento que ha comprado Repsol sea positiva, hablamos de que habrá una entrada masiva de este tipo de petróleo en la Unión Europea. 5 de las 29 refinerías en Europa capaces de procesar directamente estos petróleos pesados se encuentran en el Estado español, donde las importaciones podrían pasar de los 4.000 barriles diarios que llegaron en 2012 a unos 700.000 en 2020, si tratados de libre comercio como el TTIP o el CETA siguen anteponiendo la rentabilidad de unas pocas empresas petroleras a las políticas medioambientales. Pues este es el modelo que se quiere todavía profundizar más, lo que generaría mayores gases de efecto invernadero, por lo tanto, se profundizaría y se agravaría todo lo que tiene que ver con el cambio climático. En un momento en el que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático advierte de que las 4/5 partes de las reservas fósiles mundiales deberían permanecer bajo el suelo para evitar el desastroso aumento de la temperatura en 2 grados, fomentar estas formas extractivas carece de todo sentido. Competing globally now is like a war. So we really need a better balance among policy on climate, which we think is very important, but also cost competitive and security of supply. We have to make sure that we are not once again a lone front runner without followers. El objetivo en este momento de las sociedades europeas es relanzar el crecimiento y ver a cuánto crezco yo y a cuánto crece el vecino y a cuánto crece tal. Mientras que, por otra parte, sabemos que el planeta no da más de sí y nosotros tampoco.
El lobby europeo ha dejado claras sus prioridades en pos de esta guerra por los mercados. Pero los estudios de impacto realizados por la propia Comisión Europea advierten de que un tratado como el TTIP pondría en peligro los recursos naturales y la biodiversidad. Todo un llamamiento para que las negociaciones mantengan la protección medioambiental en la agenda. We continue to engage with our American friends and have reiterated the importance of a restriction-free environment for the supply of energy and raw materials. Hay un concepto que hemos dejado un poco de lado históricamente porque se veía como un concepto castrador, que es el concepto de límites. Y el suelo, el agua, el aire no son recursos económicos, no deberían serlo, son bienes comunales. Desde el punto de vista agrícola, la demanda para la automoción es insaciable. Desde 2004, 2/3 del aumento en la producción de maíz es destinado para el consumo de agrocombustibles en los Estados Unidos, aumentando enormemente el precio de alimentos básicos para muchas poblaciones y utilizando las tierras de cultivo para este mal llamado petróleo verde. La Directiva Europea de Energías Renovables excluye de sus incentivos a agrocombustibles como el etanol americano, pero la armonización regulatoria que pretende el TTIP dejaría estas políticas medioambientales sin efecto, así como trabar los intentos de fomentar modelos económicos alternativos. El TTIP, si fuera realmente una cosa ecológica, deseable y necesaria, apostaría por producir energía a nivel local. Pero está haciendo exactamente lo contrario, porque además Estados Unidos y Europa, con sus multinacionales al lado, están apostando por quitar esta cláusula de relocalización, diciendo que las multinacionales tenían que tener la capacidad de poder vender y producir energía por donde sea, y nosotros decimos justamente lo contrario. Tenemos que aprovechar el cambio para que sea la ciudadanía que recupere el poder energético y que pueda producir a nivel local según sus necesidades. El TTIP bloquearía, no obstante, cualquier intento de crear una soberanía energética. Amparados en una cláusula de protección a las inversiones, el ISDS, las transnacionales podrían demandar en tribunales privados y exigiendo compensaciones millonarias a aquellas comunidades o estados que prioricen la producción local o que apliquen políticas medioambientales que obstaculicen sus beneficios. La empresa Lone Pine ha denunciado a Canadá porque el estado de Quebec decidió hacer una moratoria al fracking. Esta empresa no había hecho todavía ningún tipo de explotación comercial en Quebec, pero decidió que por esa moratoria al fracking podía perder beneficios en el futuro. Lo que realmente me frustra es que estamos haciendo esto para la gente, no solo para la gente indígena, no solo para la gente ambiental, sino para todos. Lo mismo le ha pasado a Alemania, que la empresa Vattenfall le ha denunciado por el cierre de las nucleares tras Fukushima. Donc c'est aussi, c'est pas seulement l'influence sur les lois actuelles, c'est l'idée, c'est la restriction du champ, c'est-à-dire les lois qu'on ne va même plus pouvoir penser le faire parce qu'on n'aura plus la force ni l'énergie ni même le pouvoir politique de les faire passer. Estamos poniendo por encima de los intereses de la ciudadanía, por encima de sus instituciones democráticas, los intereses de unos pocos, los intereses energéticos y además energívoros de unas multinacionales fósiles. Y esto realmente no puede ser. We need to look into making our, if we talk about Europe, European economy, much more built on low carbon, resource efficient models. The TTIP it's not going to resolve the problems we have, and definitely not the problems with climate change, which is a big issue threatening the whole humanity. What do we want? Climate justice. What do we want? No. Por supuesto, es ese sistema capitalista al que tenemos que enfrentarnos y por lo tanto tenemos que romper con estas políticas de dependencia, de expolio, de explotación. We will take our futures in our own hands here today and take direct action peaceably when necessary to achieve our aims. La energía que realmente necesitamos de cara al futuro, la más limpia, es la que no consumimos. Entonces es el ahorro energético, es la reducción de consumo energético y es esta que tenemos que potenciar, es decir, cambiando el modelo económico productivo de consumo que tenemos. La segunda fuente es la eficiencia energética, es decir, mejorar los procesos que tenemos para poder gastar menos energía por unidad producida.
Y lo último que tenemos son las energías renovables, que ahora son cada vez más maduras, como por ejemplo la energía eólica, la energía fotovoltaica, la termosolar, la geotérmica. Aquí tenemos realmente cada vez más fuentes de energía que nos pueden permitir suplir gran parte del consumo de producción que tenemos. Tenemos que parar el TTIP por el bien de las generaciones presentes y por el bien de las generaciones futuras.